maravilloso flow. Pa' que mi raza se prenda cuando me guache en el show. Sí señor, ya volvieron los del cartel. Quiero verlos prendidos con las manos en el aire. Si no te gusta cáeme pa' no arruinar la fiesta. El voto va pa' largo, esto apenas comienza. Y es que por excelencia el cartel de Santa Rifa. Cabrones mexicanos de esos que a diario se atizan. Pura rima maciza, sale de mi cerebro. Verbo mata carita y mi micro se chinga el verbo. Pues el cartel de Santa ya estaba sin Darius. Siempre los que hemos estado siempre ahí en el cartel de Santa, pues fue el Mono y yo. Conozco a Mono en una peda mía de mi cumpleaños. Le dije a un compa que le estaba tatuando en aquel tiempo la espalda. Le dije, le estaba platicando qué rollo. Y me dice, no, yo tengo unos camaradas que tocan, nada más por la peda, dice. Le digo, ¿y qué tocan los vatos? Dice, no, pues tocan así de todo. Le digo, no, pues tráetelos. Y era una banda en la que Román tocaba la guitarra. Me invitó a tocar, yo tocaba covers. Y pues en ese entonces fuimos a tocar a su fiesta. Cartel de Santa ya tenía el proyecto desde antes de que lo conociera. Para el final, ya que andábamos todos hasta donde no me acuerdo dónde, ahí nos empezamos a aventar unos palomazos. Al siguiente día me mandó a hablar y ya me expuse el proyecto y me dijo, ¿qué onda, güey? Vamos a hacer este cotorreo, ya lo traía desde antes, pero vamos a hacerlo con instrumentos. Ese día en la fiesta, la banda, todo el rollo, le empezó a pedir las canciones del Cartel de Santa, ¿no? Que habían hecho hace varios años atrás. Ya estaba el Cartel de Santa, ya habíamos sacado el primer disco, yo lo conocía porque con él tenía otro proyecto aparte del Cartel de Santa, que era un crew que se llamaba La Real Academia de la Rima, con un montón de raperos de aquí de Monterrey. Tenía un crew con todos ellos, de ahí conocí a Darius. Cuando empecé a montar los shows en vivo de Cartel de Santa, con las rolas que había hecho en Los Ángeles, me di cuenta que necesitaba un apoyador. Cuando Babo y Mono hicieron el primer disco, Babo me echó un fonazo, me dijo, ¿qué onda, güey? Necesito un vato que me haga el paro en vivo, ¿no? Para de apoyador. Le dije que Simón y me vine a vivir acá para Santa con él. Estuvimos ensayándole machín. Entró muy bien participando como apoyador. Y de ahí ya para el segundo disco le dije, no, pues mira, yo todo el trip que traigo de escribir, de las rolas que quiero hacer, le dije, pues tú estás involucrado en ellas de alguna manera porque has vivido todo lo que he estado viviendo a lo largo de este tiempo. Pues me dijo el vato, estamos escribiendo de lo mismo, tú estás haciendo tus rolas también aparte, pero pues de las mismas cosas que estamos viviendo para todos lados juntos, y es la misma fiesta y el mismo cotorreo. Me dijo, pues, éntrale o qué. Le dije, no, pues Simón, va. Y se hizo chido. Y de ahí para entonces, Cartel sigue y sigue para adelante, Cartel de Santa, hasta la fecha. Y es que es así, ajá, todas mueren por mí, sí, sí, sí. Y es que es así, ajá, todas mueren por mí, sí, sí. Y es que es así, ajá, todas mueren por ti. Nunca me pasó por la cabeza dedicarme a la música. Yo era un chavalo bien vagal, desde chavalón. Me gustaba mucho andar en mi patineta y todo el día en la calle. Sí, estuve en unas clases así de batería tiempo después, pero porque me corrieron de la secu y la neta ya me querían poner a jalar y dije yo, no, es que me voy a meter unas clases acá. Pero la neta que fue así, nomás como que, nomás por perder el tiempo y no fueron a hacer las super clases. Yo tenía mi estudio de tatuajes y nos lo cerraron, nos corrieron ahí porque fumábamos marihuana y arriba era un edificio donde arriba era una prepa y se subía por los ductos todo el olor, el lindo olor a marihuana, y pues fue como vine a parar la música. Realmente a mí me gustaba mucho dibujar, ¿eh? Era así de que vi una caricatura, no sé, los Caballeros del Zodiaco, y me compraba unos colores y empecé a dibujarlos. Esto de la música fue como que un descubrimiento, ¿no? Que así de que de la noche a la mañana agarré una guitarra y dije, pues qué tan difícil es esto, pum, 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 pum. Desde ahí empecé como que me empezó a pesar más, ¿no? La música de un lado que el dibujo. Y me empezó a gustar, no sé,
como que empecé a sentir la música, no nomás tocar, ¿no? Porque hay mucha raza que toca, con partituras y todo ese rollo y las lee y nomás prácticamente está haciendo lo que está escrito, ¿no? Yo empecé a hacer la música no leyendo ni estudiándola así a fondo, o sea, a sentirla más que todo. Yo creo que eso fue la diferencia de estar dibujando cosas que veía en la tele o veía en la calle a estar creando mi propia música o sentirla o sentir lo que estoy yo haciendo con un instrumento y estar identificándome y lo que estoy sintiendo adentro y expresarlo por medio de un instrumento. Yo creo que esa fue la diferencia en por qué le di a la música. Desde los 13, 14 más o menos ya fue, haz de cuenta, como que descubrí que ese era mi trip, aunque nunca gané dinero, pues siempre le di machino, le di duro. Tengo un primo que me pasaba cassettes, me grababa cassettes de rolas de Snoop, de Cypress, de Bon, y pues era lo que me gustaba desde chiquitillo. Ya después pues ya me fui yo comprando mis cassettes y ya después salió el CD, ya era como que bien chido poder tener un CD original y no sé, es como que el rollo que a mí me latió desde morro. Yo nací en Monterrey, estuve mucho tiempo viviendo en Monterrey. Llegué a Santa Catarina cuando tenía unos 14 años, yo creo. Está chido aquí, la raza aquí en Santa es a toda madre. Es bien, es raza brava, pero es raza bien cordial también. Es... Desde que llegué yo aquí, neta que yo me considero puro Santa, ir, te lo traigo tatuado. Todos los que estamos aquí es porque nos apoyamos y porque somos reales.